diseñado por el Ministerio de Educación. Esta modalidad de entrega educativa está orientada a los estudiantes de niveles preprimario y primario. ¡Bienvenidos! ¡Luca! 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 Hola, soy Luca y quiero que me acompañes a esta gran aventura. Un lugar donde aprender y divertirte son sinónimos. Un personaje único, lleno de colores y mucha imaginación. Pero no estará solo, lo acompañarán unos grandes amigos. ¿Te imaginas hacerte amigo del monstruo que vive debajo de tu cama? ¡Oye! ¡No hables así de mí! ¿Qué pasaría si tus crayones favoritos cobraran vida? ¡Estoy cansado de que me utilicen para pintar cualquier cosa! Debo reconocer que hiciste un increíble trabajo eligiendo el color de este lugar. ¡Ven conmigo, Morita y mis crayones, a esta gran aventura! Llena de colores, números, letras, palabras, experimentos, animales, música y muchas cosas importantes que debes saber. Te espero próximamente en El Mundo de Luca. Desarrolla tu pensamiento lógico y las habilidades numéricas. Este es el segmento de matemáticas. Niños y niñas, bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Antes de iniciar, quiero recordarte que debes de lavar tus manos constantemente con agua y jabón o bien aplicar un poco de gel. Si en casa hay alguna persona con alguna discapacidad, este tema le podrá servir para que todos aprendamos juntos. El día de hoy vamos a aprender a hacer mediciones con el uso del metro. Recordemos también que el metro, como han visto en clases anteriores, tiene una medida de 100 centímetros. Esa va a ser la base de nuestro metro. Para empezar, vamos a elaborar un metro con material en casa. Tú puedes utilizar una hoja bond o bien una hoja de color. En este caso yo voy a utilizar un papel un poquito grueso para que sea resistente. ¿Qué vamos a hacer? Como tiene la medida de una hoja tamaño oficio, la vamos a doblar en cuatro partes iguales para poder recortar, que nos quede de un poco ancho y asimismo empezar a tomar las medidas. Esta hoja tiene un largo de 30 centímetros, así como yo lo tengo marcado acá, y adicional a ello tiene 2 centímetros y medio más. Entonces, vamos a hacer el corte de forma vertical para poder iniciar a hacer nuestro metro. En casa, tú vas a recortar cada línea vertical para poder elaborar tu metro. Acá, yo ya traigo el metro elaborado y medido. Únicamente traigo las medidas de 5 en 5, 5, 10, 15, hasta llegar a 150. Este metro me va a ayudar a poder realizar las mediciones el día de hoy. Vamos a iniciar a medir el pizarrón. Voy a colocar el metro, pero antes de hacer la medida, te pregunto a ti, ¿tienes alguna idea de cuánto puede medir el pizarrón de largo? Exacto, puede que mida más de un metro. Vamos a ver. Veamos. En la parte de acá, yo puedo marcar y puedo decir que de largo el pizarrón tiene 149 centímetros. ¿Cómo lo puedo representar? De la siguiente manera. Voy a escribir que eso es igual a un metro 49 centímetros. De esta forma. Un metro
49 centímetros, que son los 149 que medía el pizarrón de largo. Vamos ahora a medir el largo de nuestra mesa. ¿Puedes calcular tú cuánto mide la mesa? Muy bien, vamos a intentar. Recuerda que nuestro metro mide 150 centímetros. Vamos a colocarlo en la esquina sin que se mueva y lo vamos a estirar y vamos a ver que nuestra mesa mide 150 centímetros. Lo vamos a colocar y lo vamos a representar de la siguiente manera. Sería un metro con 50 centímetros. Entonces, la mesa mide un metro con 50 centímetros. Vamos a realizar ahora la medición de otros objetos, que no están solo de forma horizontal ni vertical, sino que también podemos usar objetos de forma circular. Vamos a usar nuestro metro a partir de cero y lo vamos a colocar acá. Recordemos que este metro que hicimos únicamente mide 150 centímetros. Entonces lo vamos a colocar lo más estirado que podamos para tener una medida exacta. Acá está. Si nos damos cuenta, nuestro metro no cubre la cantidad completa. Si nos damos cuenta, nuestro metro no cubre la medida completa de este objeto. Entonces vamos a realizar una marca hasta donde quedó nuestro metro y a partir de ahí iniciamos la siguiente medida. Sabemos que ya tenemos 150. Vamos a buscar la medida, está acá, y continuamos hasta llegar al otro punto. El otro punto está acá. Si observamos, inicié desde 1 y queda en el 80. Quiere decir que vamos a sumar. Tenemos 150 centímetros más 80. ¿Cuánto nos daría? 230, ¿verdad? Quiere decir que tengo entonces 2 metros con 30 centímetros y lo vamos a escribir de la siguiente manera: 2 metros, 30 centímetros, representado de esta forma. Vamos a colocar el metro sobre la mesa para que se haga más fácil y vamos a estirar el cable sobre el metro sin mover las esquinas hasta poder estirarlo. Si nos damos cuenta, nuestro cable mide 144 centímetros. Lo vamos a representar de la siguiente manera. Entonces vamos a decir que es un metro con 44 centímetros. Y nos quedaría de la siguiente manera. Un metro, 44 centímetros. Ahora vamos a realizar la medida de la altura de una persona. Para ello vamos a necesitar la colaboración de Helen. Voy a pedirte que te pares de forma recta y con tu cuello un poquito alto. Ahí está. Voy a utilizar la regla para que la medida sea exacta. Me voy a colocar de este lado. La medida es de 157 centímetros. Gracias, Helen. Lo vamos a marcar acá. 1.57. ¿Cómo lo representaríamos? Entonces sería un metro con 57 centímetros. Y es así como hemos trabajado la estimación y medición en longitud con el metro. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos a
realizar mediciones con el metro. Además, esto te puede servir en casa para realizar estimaciones. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿cuánto mide el largo de mi cuarto? Y puedes hacer un cálculo en metros. Mientras más practiques, más preciso serás y podrás poner en práctica la estimación del cálculo del metro. Recuerda quedarte en casa, lavar tus manos constantemente con agua y jabón o bien aplicar un poco de gel. Guatemala no se detiene. ¡Hasta pronto! Aprende a comunicarte y a expresarte de manera correcta. Este es el segmento de comunicación y lenguaje. Hola, mi nombre es Ana Luisa Manzanares y el día de hoy hablaremos acerca del aprestamiento, que es una técnica importante para mejorar su trazo caligráfico. Recuerda siempre lavarte las manos o utilizar alcohol en gel. Primeramente quiero que recordemos qué es aprestamiento y para qué se utiliza. ¿Recuerdas cuando en la preprimaria tú aprendiste a cortar, a pegar, a pintar, a cortar y rasgar? Precisamente eso lo conocemos con el nombre de aprestamiento. Son técnicas que te van a servir durante toda tu vida para que tú mejores tu trazo caligráfico. Recuerda la importancia de presentar siempre una letra hermosa, que es tu carta de presentación cuando tú escribes. Entonces, siempre recuerda constantemente estar realizando actividades de estas y de rasgado, entorchado, puedes entorchar para que así tú vayas mejorando. A continuación te mostraré cómo poder hacer ejercicios con el que puedas reforzar tu aprestamiento en casa. Puedes utilizar cualquier tipo de papel y material, periódicos reciclados, de revistas, papel de China, el papel que tú puedas tener en tu casa. También a la hora de pegar, recuerda que puedes hacerlo con el material con el que cuentes. Porta goma, silicón, si vas a utilizar silicón caliente, debes pedirle ayuda a un adulto, siempre recuérdalo. Entonces en este momento, si tú te fijas, yo rasgué ya un pedazo de papel, que es otra de las técnicas con las que puedes mejorar tu aprestamiento. A continuación, te mostraré cómo hacerlo para que tú lo hagas en casa. Sin ayuda de tijeras, sino solamente con tus dedos, vas a rasgar pedazos de papel. Y si te puedes dar cuenta aquí, ya en nuestra pizarra, ya tenemos preparados, ¿verdad? En este caso, ¿qué observas? Debes observar una línea. Sobre esta línea vas a utilizar con lo que tú vas a pegar, lo que rasgaste, ya lo puedes pegar de esta manera. Recuerda también que puedes entorchar. ¿Cómo se realiza el entorchado? Al haber rasgado tu papel, puedes realizar este movimiento y con la ayuda de tus deditos, en forma de pato, vienes y realizas esto. Y recuerda hacerlo despacio para que te salga correctamente. Estos son ejemplos de ejercicios de grafomotricidad que tú puedes realizar en casa perfectamente bien para mejorar tu aprestamiento. Si te das cuenta, esto se puede utilizar de esta manera. Y tú vas pegando tu entorchado. Y así hasta completar la línea que tú observas en este momento. También puedes trabajar en forma de copitos. Si te das cuenta, aquí está el movimiento como que si va saltando el conejito, ¿verdad? Hasta encontrar la estrella. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio que puedes realizar, que es un tapete de esta manera. Y tú vas a ir tejiendo, ¿verdad? Te traigo ya el ejemplo por el poco tiempo que tenemos. Pero tú en casa puedes hacerlo de esta manera y como te dije anteriormente, puedes utilizar papel periódico también. Esto sin duda te ayudará a mejorar de mil maneras tu aprestamiento para que tú puedas luego poder comunicarte por escrito, ¿verdad? Con la letra mucho más hermosa o muy hermosa como la que tú deseas. Entonces,
Entonces, como te dije anteriormente, tú vas a ir tejiendo de esta manera y lo vas a pasar uno sobre el otro hasta completar y pegar. Para mejorar tus ejercicios de grafomotricidad y aprestamiento, recuerda primero sentarte correctamente. Busca un lugar cómodo en tu casa donde puedas, donde tengas acceso a una mesa y a una silla. Recuerda que tus pies deben estar pegados al piso, inclinarte de manera que no lastimes tu columna. Recuerda que tu libro debe estar directamente sobre tus pies. Al tomar tu lápiz debes tomarlo adecuadamente. Recuerda realizar este movimiento en forma de boquita de pato. Tomas el lápiz, tu plumón y el lápiz debe ir recostado sobre tu dedo medio. Respira profundo para que tus actividades siempre las realices adecuadamente. Y cada vez que realices un ejercicio, debes de inclinar tu libro correctamente. Si eres diestro, lo inclinarás hacia la izquierda. Y si eres zurdo, lo inclinarás hacia la derecha. Así, de esta manera, tendrás oportunidad de relajarte y pensar positivo para que todo lo que realices, lo realices excelente. Aprendimos hoy. Recuerda siempre que el aprestamiento, que es cortar, pegar, hacer pelotitas, rasgar, todas estas actividades te ayudarán a mejorar tu aprestamiento y por eso también mejorarás tu letra. Son técnicas que nunca debes olvidar a través de toda tu vida. Lava siempre tus manos con agua y jabón o utiliza alcohol en gel. Recuerda que Guatemala no se detiene. Hasta la próxima. Aprende y practica tus valores en casa y desarrolla tus emociones. Este es el segmento de apoyo psicosocial. Hola a todos. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. El día de hoy voy a contarte una historia que habla sobre la unidad familiar y la valentía, ya que juntos en familia podemos llegar a lograr grandes cosas. Si en tu casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le va a ayudar a reconocer la importancia de trabajar en familia y reconocer también que cada miembro de la familia tiene algo importante que dar. Recuerda siempre lavarte tus manos con agua y jabón. Si no tienes cerca, utiliza alcohol gel. Eso ayudará a que estés sano y alejaremos a todas las enfermedades. Muy bien, acompáñame entonces. Voy a contarte la historia de tres cabras. Ajá, así como te lo he dicho. Una, dos, tres. Esta era una familia que estaba formada por una cabra muy pequeña que estaba empezando a aprender cosas de la vida y empezaba a observar todo. Todas las mañanas salía con su papá a comer pasto verde. Los dos salían muy felices y esta cabra imitaba todo lo que el padre decía. Ella lo admiraba mucho y se daba cuenta que tenía grandes habilidades y grandes cosas y siempre confiaba en uno el otro. Pero no salían solos, salían con el gran abuelo. El gran abuelo era una cabra más grande, más experimentada, que tenía mucho tiempo de vivir en esa región. Y las tres cabras salían todos los días a comer su alimento. Un día, las tres salían todos los días a comer pasto, pero un día que se fueron a dormir, no se sabe por qué, cuando nuestras tres amigas cabras despertaron y salieron muy contentas a comer como siempre, la pequeña, la mediana y la grande, observaron por todos lados y ya no había pasto, había solo unas pequeñas cositas por algunos lugares, pero no era suficiente para comer. Las tres cabras se preocuparon mucho y empezaron a ver por todos lados y no había. Algo había pasado ahí, que el pasto había desaparecido. La cabra mayor recordó que sus antepasados contaban que lejos, hasta por allá, muy lejos, pasando el puente, había un pasto verde, 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 muy hermoso, donde todos los días podían ir a comer. Pero había un problema. Ninguno de los tres había estado nunca ahí y les daba un poco de temor. Familia y decidieron que iban a atreverse, iban a ir a buscar alimento y que pasara lo que pasara en el camino, los tres iban a actuar juntos para salir adelante y con valentía. Y así fue. Empezaron su camino hasta que llegaron a un puente.
Lo que nadie sabía es que ese puente estaba dominado por un gran ogro. Y este ogro, cuando vio las cabras venir, se preparó y se puso en la orilla del puente. ¡Ay, hoy sí voy a comer cabrita asada, cabrita adobada! ¡Ay, tenía mucha hambre! ¡Qué bueno que estas cabras vienen para acá! Las tres cabras se juntaron al darse cuenta de lo que había pasado y decidieron que juntas en familia lograrían atravesar ese puente. E idearon un plan. Serían inteligentes y serían valientes. Llegó la primera cabra. ¡Permiso! ¡Quiero pasar al otro lado! ¡Voy a comer! ¿Cómo así? Este es mi puente, este es mi prado y tú no vas a pasar. Por favor, señor, ¿no ve que soy muy chiquitita? Estoy en los huesitos, ¿qué me va a comer? Pero ¿sabe qué? Le cuento algo. Allá atrás viene una cabra que es más gordita, está más llenita y ahí sí se va a llenar. ¿Para qué me va a comer a mí? ¡No, hombre, déjeme pasar! ¿Estás seguro? Te lo prometo, mire, allá viene saltando. Está bien, pasa. Y nuestra primera cabrita pasó muy contenta hacia el oro. En eso venía la segunda cabrita. Me voy a pasar yo, por favor, ya pasó mi hijo, necesito ir a comer. Tú lo que no sabes es que tu hijo dijo que a ti te podía comer porque tú tenías más carne. Ay, pero no tengo tanta. Sí soy más grandecito, pero últimamente estaba comiendo poco, está algo malito. Pero ¿sabes qué? Atrás de mí viene otra cabra más grande, más jugosa, con buena pierna. No, hombre, no perdas el tiempo conmigo. Además, últimamente como que estaba malo, yo digo que debo tener hasta bichos. Ay, no, vete de aquí, Pesqui, vete de aquí. Y pasó la segunda cabrita. Venía la tercera cabra, que esta ya era la más grande y experimentada, y dijo el oro, ¡Sanchara, ya no me digas nada! Las otras dos me dijeron que venía una más grande, no me vas a decir que viene otra más grande atrás de ti. Pues no te voy a decir eso, le dijo la cabra. Me vas a hacer el favor y te quitas del camino porque ese prado es para todos. ¿Cómo así? O me das permiso o voy a usar mis patas y te voy a tirar lejos. El oro, como tenía mucha hambre, no hizo caso. Pero las otras dos cabritas confiaban en el cabra más grande, que él era más fuerte y que tenía mucha experiencia. El ogro trató de abalanzarse sobre la cabra y la cabra puso sus cuernitos, le dio una cornada y con las patitas lo tiró muy lejos. El ogro fue a dar lejos, lejos, lejos y muy adolorido. Y nunca más se volvió a acercar a ese puente. Las tres cabras se juntaron y pudieron merendar muy felizmente. Y desde ese día pasaban el puente sin ningún problema. Ahora, ¿qué hemos aprendido? Se dieron cuenta que ellas trabajaron juntas, trabajaron en unión y tuvieron valentía. Muchas veces hay situaciones en la familia o en la casa que necesita eso. Necesita que nos juntemos y que veamos cuál es el valor que tiene cada persona en la familia y que lo usemos para hacer grandes proyectos y grandes cosas. ¿Tú crees que si esas tres cabritas no se hubieran juntado, hubieran podido pasar? ¿Verdad que no? Para mí que el ogro se hubiera comido a las tres, las hubiera lastimado, pero como ellas fueron inteligentes y valientes, pudieron atravesar el puente y lograr su cometido. Ahora yo te invito a que tú, junto con tu familia, tomes adelante los retos. Y que cuando vengan situaciones difíciles o que vengan algunos problemas, tú seas valiente, hables con los demás y juntos puedan superar ese puente o destruir a esos grandes ogros que quieran atacar. Ha sido un gusto trabajar contigo. Te recuerdo que hoy aprendimos que juntos en familia podemos hacer grandes cosas y que el valor es importante. Lávate siempre tus manos con agua y jabón. Quédate en casa. Guatemala no se detiene. Te veo hasta pronto. Explora, crea y descubre nuevos conocimientos. Este es el segmento de Medio Social y Natural. Hola niños y niñas. Bienvenidos a programa Aprendo en Casa. Recuerda utilizar gel para lavar tus manos o lavártelas con abundante agua y jabón durante 20 segundos. Mi nombre es Patricia Sosa y el día de hoy vamos a ver lo que es el movimiento de traslación. Si hay alguna persona con discapacidad, apoyémonos para las diferentes actividades. Recuerda que tú puedes aprender mucho el día de hoy. Bueno, vamos a empezar
con nuestro tema. Pero antes de empezar con el movimiento de traslación, vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre el movimiento anterior, que sería el movimiento que nos ayuda a distinguir lo que es el día y la noche. Aquí tenemos el día y la noche. Recuerda que el día y la noche están formados por 12 horas. El día por 12 horas y la noche también por 12 horas, que el total serían 24 horas. ¿Sí? A ver, si se acuerdan ustedes qué movimiento es este. A ver, recordemos, ¿qué movimiento es el que nos ayuda a ver, a dividir el día y la noche? Muy bien, el movimiento de rotación. ¿Ya? Ese movimiento de rotación, por eso se llama rotación, porque está rotando, hace que la Tierra, ¿sí?, en un momento gire sobre sí misma alrededor del Sol, y en este lado da lo que es el día, y cuando da la vuelta es de noche, ¿sí? Por eso se llama rotación. Bueno, ahora que ya recordamos sobre este tema de rotación, vamos al tema que realmente vamos a aprender el día de hoy, que es el movimiento de traslación, ¿sí? Dice que este movimiento nos ayuda a que la Tierra gire alrededor del Sol 365 días, o sea, forma un año, ¿sí? Tenemos aquí. La Tierra gira alrededor del Sol y por eso forma lo que son las estaciones. Ya 365 días, o sea, un año, ¿sí? Ese es el movimiento de traslación. Y aquí tenemos las cuatro estaciones. Muy bien, entonces tenemos las cuatro estaciones. Tenemos verano, otoño, invierno y primavera. ¿Sí? Vamos a ver, repitamos nuevamente las cuatro estaciones. ¿Cuáles son las cuatro estaciones? Tenemos verano, otoño, invierno y primavera. ¿Sí? Tenemos verano. El verano, acuérdense que es la estación donde hace mucho calor, ¿sí? Donde todos salimos a jugar a la calle, vamos a la playa, ¿ya? Y también tenemos otoño. Otoño es una estación donde caen las hojas y hay mucho viento. El invierno es una estación donde llueve mucho, ¿sí? Y es cuando tenemos que sacar nuestro paraguas, nuestras botas, nuestras capas. Y por último, primavera, donde florecen las flores, donde está lleno de flores y se ve muy bonito. Aquí en Guatemala nosotros no tenemos las cuatro estaciones, sino tenemos solo dos estaciones. Tenemos tenemos verano, que también se le llama estación seca, y tenemos invierno, que se le llama estación lluviosa. La estación seca, ¿sí?, que es el verano, empieza en octubre y termina en abril. Ya aquí podemos ir a la playa, podemos salir a jugar con nuestros amigos en la calle, podemos sacar a nuestra mascota a pasear, nuestro vestuario es más fresco. Mientras invierno, sí, es totalmente distinto. Ahí nosotros tenemos que sacar nuestro paraguas, tenemos que sacar nuestro traje, tenemos que estar más en casa. Entonces, aquí en Guatemala hay dos estaciones. ¿Cuáles son? Repitamos. Verano e invierno. Ahora vamos a hacer una siguiente actividad. Necesito que ustedes en casa busquen una pelota, ¿sí? Todos tenemos una pelota en casa, ¿sí? Necesito que busquemos una pelota en casa y buscamos otra pelota más pequeña. Y vamos a hacer un ejemplo de cómo es el movimiento de rotación y el movimiento de traslación, ¿sí? Bueno, aquí tengo yo mi pelota. Este es mi sol. Vamos a agarrar de este lado, ¿sí? Y vamos a agarrar la otra pelota pequeña de este lado. Este es mi sol y esta es la Tierra. ¿Qué aprendimos hoy? Tenemos el movimiento de rotación, el movimiento de traslación, y gracias al movimiento de traslación se dan las cuatro estaciones.
que son verano, invierno, otoño, primavera. En Guatemala solo dos estaciones, la del verano, estación seca, y la de invierno, estación lluviosa. Recuerda quedarte en casa, utilizar tu mascarilla, también lavarte siempre las manos con gel. Guatemala no se detiene. Hasta la próxima. Expresa tu talento a través de los diferentes lenguajes artísticos. Este es el segmento de expresión artística. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un honor poder compartir nuevamente y llegar hasta sus hogares en este segmento Aprendo en Casa. El día de hoy quiero presentarme, mi nombre es el maestro Fernando Aguilar Ferrer, yo pertenezco a la promoción de maestros de la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical Jesús María Alvarado, jornada matutina. Así que hoy vamos a estar compartiendo algunas técnicas de práctica vocal para que nosotros en casa podamos desarrollar nuestra voz. Así que vamos a comenzar entonces haciendo unas pequeñas dinámicas. Lo primero que vamos a hacer es pararnos bien, ¿sí? Con la cabecita al frente. Vamos a buscar un punto que nosotros podamos concentrarnos, enfocarnos e imaginar algo bonito que esté pasando allí. Muy bien, vamos a relajar nuestro cuerpo, ¿sí? Inhalamos por nuestra nariz y sacamos el aire por la boca haciendo una S. ¿Listo? Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien, excelente. Ahora vamos a hacer lo mismo, solo que con la Z, pero más corta. Esto para poder sacar el aire. ¿Listo? Inhalamos. Exhalamos. Muy bien, excelente. Ahora vamos a pasar a preparar nuestra voz. Pongamos mucha atención. El ejercicio es muy sencillo y requiere de mucha dinámica. Dice así. Sube la escalera. 1, 2, 3. Vamos a dar un brinquito, súbela una vez y luego vamos a bajar, bájala después. ¿Vieron qué sencillo es? Hagámoslo nuevamente. Sube la escalera, 1, 2, 3, súbela otra vez, bájala después. Nuevamente, sube la escalera, 1, 2, 3, súbela otra vez, bájala después. ¿Se les quedó? Muy bien, pero esto no va solo así, lleva música. Si lo cantamos, suena así. Sube la escalera, 1, 2, 3, súbela otra vez, bájala después. ¿Vieron qué sencillo es? Hagámoslo nuevamente. Sube la escalera, 1, 2, 3, súbela otra vez, bájala después. Sube la escalera, 1, 2, 3, súbela otra vez, bájala después. Pero a esto le vamos a agregar lo que habíamos aprendido. Entonces decimos acá. Sube la escalera, 1, 2, 3, súbela otra vez, bájala después. ¿Vieron qué fácil es? Hagámoslo nuevamente. Sube la escalera, 1, 2, 3, súbela otra vez, bájala después. Una vez más. Sube la escalera, 1, 2, 3, súbela otra vez, bájala después. Más. Sube la escalera, 1, 2, 3, súbela otra vez, bájala después. Muy bien, excelente. Bueno, entonces ya que tenemos preparada nuestra voz, vamos a aprender una canción. Muy sencilla, vamos a decir acá. Yo soy feliz, yo canto aquí. Yo soy feliz, yo canto aquí. ¿Vieron qué sencillo es? Esto es para que aprendamos que somos niños felices y que a través de la música nuestra felicidad es mucho más grande. Nuevamente.
¿Listos? Yo soy feliz, yo canto aquí. Yo soy feliz, yo canto aquí. Pero esto lo vamos a hacer suavecito primero. Yo soy feliz, yo canto aquí. Yo soy feliz, yo canto aquí. Y ahora lo vamos a hacer así con una voz fuerte. Yo soy feliz, yo canto aquí. Yo soy feliz, yo canto aquí. Ahora lo vamos a hacer con una voz media. Yo soy feliz, yo canto aquí. Yo soy feliz, yo canto aquí. Si se dieron cuenta, cantamos de tres maneras en la misma canción. La primera vez lo hicimos suave, la segunda vez lo hicimos fuerte y la tercera vez lo hicimos en un momento intermedio. Entonces, se dan cuenta, los sonidos también tienen muchas variaciones. Entonces, hemos llegado al final de nuestra clase y recordemos un par de cositas. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos a respirar por nuestra nariz, sacar el aire por nuestra boca, relajarnos, luego hacer ejercicios cortos con la S y con la Z. Aprendimos un ejercicio de vocalización que nos ayuda a mejorar nuestra entonación vocal y aprendimos una canción que nos ayuda a aprender que somos felices. También aprendimos tres intensidades del sonido: sonidos suaves, fuertes y medios. Así que recuerden que quedémonos en casa siempre. Si no tenemos en nuestra casita jaboncito, tenemos que tener nuestro gel para podernos lavar nuestras manos, utilizar nuestra mascarilla para podernos cuidar. Y recuerden, Guatemala no se detiene. ¡Hasta la próxima! Es el momento de ponerte en movimiento y activar tu cuerpo y mente. Este es el segmento de Educación Física. Hola chicos, estamos en un segmento más de Aprendo en Casa. Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar nuestras actividades de equilibrio y de lanzamiento de ciertos objetos. Vamos a empezar con un calentamiento previo. El día de hoy vamos a trabajar específicamente a lanzar hacia círculos que están dibujados en el suelo o en la pared. Entonces vamos a hacer ejercicios de miembros superiores. Vamos a empezar, vamos a hacer círculos hacia atrás. Tú vas a realizar 10 en casa y yo voy a realizar 5 el día de acá. Ahora vamos a subir los hombros hacia las orejas, ¿sí? Vamos, levamos y hacia abajo. Ok, con un brazo vas a realizar 10 círculos y con el otro brazo 10 círculos. Hacia atrás, ahora hacia el frente y luego el otro brazo hacia el frente. Vamos a hacer movimientos simultáneos al mismo tiempo con los dos brazos, hacia atrás y hacia el frente, ¿sí? Elevando un brazo y el otro abajo, son movimientos alternados. Vuela acá, brazo y después el otro. ¿Por qué estamos realizando calentamiento más en miembros superiores? Porque vamos a realizar algunos lanzamientos, pero como también lo vamos a desplazar, vamos a hacer algunas rotaciones en miembros inferiores, ¿sí? Y el otro pie. Algunas flexiones de rodilla. Tiramos un poquito. Ahora vamos a empezar con nuestra parte principal. Como te das cuenta, aquí estoy utilizando yo algunas líneas. Estas líneas yo las utilicé cartón y lo forré con papel. Tú puedes utilizar periódico en casa. Y están unas tablitas. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a desplazar sobre las tablitas haciendo equilibrio y de último vamos a lanzar la pelota grande adentro del círculo. Vamos a iniciar entonces. Esta actividad la vas a repetir 5 veces en casa. Aquí solo voy manteniendo el equilibrio. Aquí me paro en una tablita. Mantengo el equilibrio, voy avanzando. Voy nuevamente acá y lanzo. Y ahora voy de regreso. Tú puedes colocar un poquito más lejos el aro para
tener un poquito más de puntería al momento de lanzar, ¿sí? Este sería un recorrido. Recuerda que tú vas a realizar 5 veces el recorrido. Hoy nuevamente coloco encima, manteniendo el equilibrio, llevo al otro extremo y lanzo, ¿va? Nuevamente regreso, ¿va? Y ahí hago 2 veces y tú lo vas a realizar 5 veces en casa. Vamos con la siguiente. Cambiamos de pelota. Coloco aquí las líneas en forma de zigzag. Voy sobre la puntita de los pies. En zigzag. Llego acá. Y lanzo y tiene que quedar adentro de la pelota. Nuevamente. Voy sobre la punta de los pies. Acuérdense que solo puedo poner el pie encima de ahí para adentro, ¿ok? Este recorrido lo vamos a realizar 5 veces. Y ahora vamos con el próximo. Para esto vamos a utilizar 2 vasos. Adentro del vaso hay una pelota. ¿Qué vamos a hacer? En forma libre, me voy a desplazar, voy a cambiar de un lado a otro. Tengo que tratar la manera de atrapar la pelota, ¿sí? Cuando llegue acá, ¿qué voy a hacer? Me voy a agachar, voy a agarrar la pelota y voy a tratar la manera que caiga adentro o pase adentro del círculo que tenemos acá. Estas actividades tú las puedes realizar, cada una las vas a repetir 5 veces. Y para tarea final vamos a utilizar nuestro círculo, lo vamos a poner en medio y vamos a utilizar unos avioncitos de papel. Si te das cuenta, aquí tengo varios avioncitos, observa, son de papel. Me voy a colocar a cierta distancia y voy a lanzar para que pase ahorita por en medio del aro. Entonces voy con el primero, paso en medio, ¡ah! En el otro, eso, en medio, muy bien. Nuevamente voy lanzando. El que sigue. Y el que sigue. Muy bien, vamos ahora al otro extremo. Como ya lancé mis 5 avioncitos, los lancé en medio. Ahora los voy a lanzar para que pasen arriba. Arriba del aro. ¿Estamos listos? Voy arriba. Eso, uno. Vamos con el otro, miren la posición del brazo, en forma de L, lanzo por arriba, nuevamente, el que sigue y el que sigue. Muy bien, recuerda que la posición para lanzar es la siguiente, un pie adelante, el otro atrás, coloco mi brazo en forma de L, ¿sí? Y hago el lanzamiento. Y esa ha sido la clase del día de hoy. Estuvimos trabajando lanzamientos de diferentes objetos. Hoy utilizamos lo que es la pelota grande, mediana, pequeña y los avioncitos de papel. Para finalizar vamos a volver a la calma. Vamos a hacer 5 respiraciones profundas. Muy bien. Acuérdense que ustedes van a hacer estos ejercicios sin la mascarilla y tienen que tomar agua pura al finalizar. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Para volver a la calma, vamos a colocar nuestro aro y vamos a dar vueltas. Vamos a mover un poco los brazos nuevamente. Acá. Muy bien, lo tengo acá. Estiro un poco. Muy bien. Nuevamente sostengo, giro acá, agarro de apoyo aquí, ok, voy atrás, vamos a hacer, giro aquí. Con esto finalizamos nuestra actividad del día de hoy. Recuerda lavarte frecuentemente las manos con agua y con jabón, utilizar tu mascarilla, tu distanciamiento social. Recuerda, a Guatemala nada la detiene. Hasta la próxima, chicos. Luca, 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 Luca. Hola, soy Luca y quiero que me acompañes a esta gran aventura. Un lugar donde aprender y divertirte son sinónimos.
personaje único, lleno de colores y mucha imaginación. Pero no estará solo, lo acompañarán unos grandes amigos. ¿Te imaginas hacerte amigo del monstruo que vive debajo de tu cama? ¡Oye! ¡No hables así de mí! ¿Qué pasaría si tus crayones favoritos cobraran vida? Estoy cansado de que me utilicen para pintar cualquier cosa. Debo reconocer que hiciste un increíble trabajo eligiendo el color de este lugar. Ven conmigo, Morita, y mis crayones a esta gran aventura. Llena de colores, números, letras, palabras, experimentos, animales, música y muchas cosas importantes que debes saber. Te espero próximamente en El Mundo de Luca.